19º Encuentro de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, 21 a 23 de octubre. Contenidos digitales, retos a superar. Antonella Pineda Diago, comunicadora social y periodista, magíster en escrituras creativas. Un evento de la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca, Jorge Garcés Borrero, y la Gobernación del Valle del Cauca, un valle invencible. Buenos días. Qué alegría poder estar en nuestro último día del Encuentro Regional de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca en nuestra 19ª versión. Retos importantes que vamos a manejar. Este es un evento de la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca, de la Gobernación del Valle, Valle Invencible. Realmente estamos muy contentos de poder estar hoy acompañándolos en este último día de nuestro encuentro. Quiero dar un agradecimiento muy especial a Telepacífico por su acompañamiento y por apoyarnos para que esta transmisión salga por las distintas plataformas digitales. Entonces, realmente es una oportunidad muy linda de poder llegar hoy a los 42 municipios del Valle del Cauca con una programación maravillosa. Y realmente este es un día que espero que todos los bibliotecarios del Valle optimicen y puedan disfrutar, porque ustedes no se imaginan la agenda y los personajes que tenemos invitados para el día de hoy. Este set que ustedes ven es gracias a un amigo muy especial que nos ayudó para que todos los días de este encuentro tuvieran la oportunidad de apreciar un lugar muy hermoso al interior de nuestra biblioteca departamental. Hoy vamos a tener a una invitada súper especial, Antonella Pineda Diago, comunicadora social, magíster en escrituras creativas, caleña, periodista, libretista en diferentes productoras de televisión, Caracol Televisión, RCN, Teleset, Animus, Disney Channel, MTV, mejor dicho, ella ha pasado por todas las programadoras, es una mujer de una sensibilidad impresionante. Yo me di a la tarea anoche de investigar quién era Antonella. Y Antonella es una mujer de un carisma, es una mujer que ustedes, como yo, se van a enamorar de ella. No se imaginan la facilidad, por eso la charla de ella se llama El rol de la ilustración y el texto para contar historias. Pues a mí me conmovió de forma impresionante una historia de ella que tiene en su página de Instagram para que la empiecen a seguir. Yo se los voy a compartir. Es Antonella P. Diago. Antonella con doble L, para que ustedes desde hoy la empiecen a seguir y queden así cautivados como quedé yo. Y a mí me impactó muchísimo una historia que ella cuenta ahí, la ventana. Y con su dedito va pasando y va diciendo, he visto niños crecer, he visto personas sonreír, y a otras las he visto llorar. Así aprendí que aunque la vida se transforma, el sol de las mañanas nunca falla. Pero luego me fui a otro y vi una ilustración divina de una mujer tipo Coco Chanel en Francia con un sombrero divino. Y entonces me quito el sombrero. Y cuando uno se quita el sombrero, se encuentra que ella habla, por ejemplo, en la otra imagen está un bombillo encendido y en ese bombillo encendido está el ingenio, que es tan importante tenerlo, la sabiduría que realmente nos debe acompañar día a día, el potencial. O sea, yo pienso que si algo nos va a dejar hoy Antonella es todo ese potencial y todo ese talento que tiene para ilustrar, para enamorar, y las ideas. O sea, un ser humano sin ideas pues está nulo, está muerto. Pero también me di a la tarea de mirar que ella tiene un libro bellísimo que se llama De Hilo Soy. De Hilo Soy. Y De Hilo Soy es una mamá, es una niña que nace sin piernas y esa mamá amorosa, esa mamá ingeniosa, le hace unas piernas de hilo así como las mías, larguísimas. Y entonces es una historia tan linda que es para explorar toda esa parte, esa relación de la familia y el amor,
pero especialmente lo que más me impactó de Antonella es esa espiritualidad. Se nota que ella es una mujer muy espiritual y de ahí, de esa espiritualidad que la marca ella, que tiene una connotación muy, muy grande, nace un personaje lindísimo que se llama Franca Pizarra. Franca Pizarra es una mujer linda, es un webcomic donde ella a través de ese personaje, ella cuenta ahí que nunca se llegó a imaginar que a través de un cómic pudiera contar una historia y pudiera comunicar tantas cosas interesantes a través del amor, a través de la espiritualidad. Y ella también ahí como que hace una reflexión que dice que finalmente, pues por el hecho de ser una mujer tan joven y tan bella, no sabe qué va a pasar con, no sabe qué va a pasar con Franca en unos años cuando de pronto pueda estar viejita. Pero yo me imagino que va a haber Franca para rato y que va a haber muchas historias y muchos libros que van a enamorar a muchos públicos. Entonces, Antonella, bienvenida a nuestro encuentro de Bibliotecas Públicas del Valle y a todos los bibliotecarios que en este momento están conectados. Por favor, déjense enamorar y cautivar de esta caleña, de esta periodista, de esta comunicadora social, que así como la ven, es una mujer carismática, enamorada de la vida, con un matrimonio que se ve que es una belleza, ama a los animales, o sea, las personas que aman los animales, los gatos, los perros, tienen que ser seres humanos muy especiales, y eso es Antonella. De verdad que yo me siento muy honrado de tener el honor de presentarte en este importante evento de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y de la Gobernación del Valle, Valle Invencible. Bienvenida. Juan Carlos, qué introducción tan hermosa. Una cosa es cuando uno se presenta y otra cosa cuando uno escucha a otros hablar de su recorrido, su bagaje, sus propios intereses. Dios mío, es como... es muy distinto. Yo me presentaría de una manera más sencilla. No, pero es que realmente lo cautivas. Realmente uno queda cautivado contigo porque yo, mejor dicho, no quería terminar anoche de ver el Instagram porque de verdad que hay tantas ilustraciones. Ah, olvidaba que te lo decía antes de empezar el programa y que me pareció bastante significativo la manera como Antonella ilustra el año 2020, o sea, el 2020, el 2, el 0, el 2 y el 0. Y, por ejemplo, en uno dice alegría, en el otro asombro, en el otro actitud y en el último adoración. Y yo pienso que este 2020 tiene de esos cuatro matices, ¿no? Porque la actitud... yo creo que la actitud en este 2020 por este tema de pandemia y de confinamiento le cambió a todos los seres humanos en todo el universo. Nos tocó reinventarnos con el tema de la alegría porque hemos tenido días sombríos. Entonces hay que sacar de donde uno no tiene esa alegría. Hay que tener una actitud para empoderarse y para reinventarse. Y bueno, y la adoración, hay que adorar. De todas maneras, yo pienso que este 2020 a todos los seres humanos del planeta le deja grandes aprendizajes. Pero bueno, que sea Antonella la que nos cuente y la que nos cautive y nos enamore. Bueno, muchísimas gracias por recibirme, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan especial. La verdad me siento muy honrada. Para los que no me conocen, no escuchan por primera vez de mí, soy caleña, tengo 34 años. Estudié en la Autónoma, Comunicación Social y Periodismo. Rápidamente empecé como a explorar el mundo de la imagen, el mundo de la televisión. Entonces, antes de hacer televisión uno tiene que sentarse a escribir y ese ejercicio de cómo se traduce lo que uno escribe en una imagen me empezó a fascinar. Hice exploración en el cine, paréntesis también en la actuación. Bueno, unos papelitos re chiquiticos ahí, digamos que fui extra. Bueno, el caso es que fue realmente así como empezó esta pasión mía por investigar y entender a profundidad cómo es que se entrelaza la imagen y el texto. Y en un principio fue a través de la televisión, incluso estuve trabajando también en productoras para Cali, participé en espacios para Telepacífico. Y bueno, así fue como inició esta historia, pero más adelante, cuando
empecé a investigar historias ya para los canales nacionales, como estabas contando, Juan Carlos. Empecé a tener una fascinación más profunda sobre cuál es la estrategia, cuál es la mejor manera de contar historias. De alguna manera, todos hacemos como una selección de información cuando nos presentamos, así como lo hiciste tú ahorita, así como lo estoy haciendo yo ahorita. Hacemos una selección como de los eventos que construyen nuestra vida. Y eso fue lo que empecé a encontrarme cuando estaba haciendo investigación periodística, que las personas entonces contaban sus historias, tenían su propia narrativa, hacían una significación a través de esa narrativa de sus vidas. Y algunas parecían, por la forma en la que se narraban, parecían súper interesantes, y otras de pronto uno decía, ah, no, a lo mejor esta historia no la publiquemos, no salgamos al aire con ella. Y entonces es labor del libretista, que fue el rol que desempeñé más despuesito, en un siguiente paso, es encontrar esas historias y saber contarlas. Entonces así fue como terminé haciendo la maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional. Fue una maestría maravillosa, conté con maestros impresionantes. Y bueno, así fue como empecé a hacer esa taxonomía de la historia, esa taxonomía de la narrativa. Al final también es esa necesidad que tenemos todos los seres humanos por contar nuestra propia historia, sea no necesariamente a través de un libro, no necesariamente a través de los medios, sino que nosotros contamos nuestras historias en la cotidianidad, cuando vemos un álbum de fotos, cuando conocemos a alguien nuevo, cuando nos presentamos ante un trabajo. Ese ejercicio de contar historias para mí es una fascinación, para mí es mi hobby, y de hobby pasó a ser mi trabajo. Entonces, bueno, me convertí en libretista y poco a poco empecé a descubrir este mundo del webcómic que ha explotado en los últimos años. Y yo dije, bueno, me parecería bueno como retomar algunos boceticos, si se puede llamar, garabatos mejor, me siento más cómoda con eso. Unos garabatos que hice cuando estaba en la universidad. Quisiera retomarlos, y así fue como poco a poco empecé a construir un autorretrato, un webcómic que tiene esta dimensión de autorretrato, que se llama Franca Pizarra. Entonces, es una mezcla entre el webcómic, la construcción del personaje, que básicamente soy yo, por eso es un autorretrato. Si tú lo... Bueno, ahorita tengo el pelo peinadito porque me puse bonita y todo para ustedes. Pero normalmente yo tengo los crespos alborotados, esto acá es así como aparece en el webcómic de Franca Pizarra. Y entonces mis garabotos, y los ojos grandotes, también tengo ojos grandes. Y así hice una selección como de rasgos que sentía que me podían identificar, el lunar. Construí el personaje en un ejercicio de autorretrato y luego lo mezclé con blog. Bueno, esto es como le decía Juan Carlos, esto es un tema que vamos a hablar más adelante en este estudio que vamos a hacer sobre el texto y la imagen para contar historias, que es lo que nos está reuniendo hoy. Muchas gracias por asistir a esta charla. Y bueno, finalmente terminé entonces haciendo trabajo editorial, trabajando con el webcómic. Ese es un ejercicio más bien personal que comparto y que ha tenido eco en un público muy lindo. Y también terminé escribiendo este libro. Y esta es una historia que también vamos a entrelazar en el camino que nos espera por delante en esta charla. ¿Vale? Entonces, Juan Carlos, tú dime si arranco la presentación o cómo quieres que hagamos. Estoy a tu servicio. Estoy al servicio de los bibliotecarios. Pues yo pienso, Antonella, que arranquemos, entremos en materia, cautivemos a todos estos bibliotecarios que yo creo que ya están fascinados, porque realmente eres un personaje que deslumbra, que enamora, que tienes un don, definitivamente don, Dios te dotó de un don muy especial,
y es poder a través de la ilustración comunicar tantas historias y plasmar en ellos a través de dibujos que a veces yo, por ejemplo, veía como en un cuadro que pintaste muy lindo de un autor que en ese momento no recuerdo el nombre, pero a veces uno mismo es el que se pone las limitaciones, ¿no? Porque uno dice, es que yo no sé pintar, es que los dibujitos que yo hago son como muy infantiles, pero si uno se pone a mirar tu trayectoria, pues hay dibujos que son, que reflejan a esa niña interior que tienes en tu corazón. Entonces, pues bueno, yo pienso que empecemos, cautivemos a estos bibliotecarios, hablemos de este libro tan lindo de Hilos Hoy, de estas ilustraciones para que la gente pueda aprender, empezando por mí, a ilustrar tantas cosas que nos pasan en el día a día. De hecho, ayer Ricardo Mendivil, a través de su conferencia, los podcasts, pues es una herramienta también maravillosa para poder ilustrar y para poder hacer, es otra manera de estar en las redes sociales y cautivar a muchos públicos. Entonces, bueno, yo creo que la gente está con deseos de oírte y de conocer a este personaje tan maravilloso, esta caleña, que debe ser una bailadora de salsa y que debe disfrutar mucho de venir a Cali en diciembre y gozarse de nuestra feria de Cali, delirio, con ese marido, con Andrés, deben bailar salsa, pero azotar baldosa, como decimos acá, delicioso. Sí, así es, así es. A mí me encanta bailar salsa, no trabajo escuchando salsa. Se le nota. Salsa, pero... Títico, títico. Bueno. Ay, vieras que mi sobrina era la dueña del Títico. En Bogotá. ¿Ah, sí? Sí, ahora que dices Títico. Títico, Títico. Sí, a nosotros nos encanta, nos encantó bailar salsa. Lástima esta pandemia. En estos días le decía a mi esposo, oye, tantas rumbas que no nos... tantas rumbas que no nos bailamos, que por andar trabajando y yo no sé qué. Y ahorita es como, ¡ah, necesito salir a bailar! Baile en su casa y haga una ilustración bailando distintos géneros. Sí, ¿cierto? Te va a hacer caso. Vale. Bueno, cuéntame si ves mi pantalla. Voy a compartir la presentación. Vale. ¿Ahí está funcionando? No, hasta ahora no. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Bueno, qué buena noticia. ¿Y al mismo tiempo me ven o solamente la presentación? No, te ves en un recuadrito y se ve la presentación perfecta. Súper. Bueno, entonces, este espacio, muchísimas gracias para los que se animaron a sumarse y compartir conmigo estas ideas y, bueno, todo este conocimiento que vamos a compartir el día de hoy. La ponencia se llama El rol de la ilustración y el texto para contar historias. Ya les hablé de mí. Una de las razones por las cuales creo que quise sumergirme en este tema y también compartirlo con ustedes es porque aquí puse una cita mía. La ilustración ha adquirido un rol muy importante en el mundo editorial y de las redes sociales. Es un elemento esencial para narrar historias de ficción o no ficción. Y hoy, para leer un libro, no es suficiente saber cómo operan las letras. También hay que conocer los códigos y los usos de la imagen. La ilustración, seguramente muchos la asocian con la publicidad, con revistas, tal vez vallas publicitarias. Pero la invitación hoy es como a meternos en el tema de la ilustración cuando está acompañada de un texto, ¿no? Más enfocado hacia la editorial e incluso hacia las redes sociales, pues precisamente por Franca Pizarra y porque ese ha sido mi ejercicio, no teórico, sino ya práctico. Entonces, para empezar, quisiera recordar, quisiera plantear esta premisa que creo que es la esencia del ejercicio de la lectura y en general, ¿no? Y lo que nos invita a estar en esta charla el día de hoy es que
yo no sé hasta qué punto todo el público está consciente de que necesitamos aprender a leer, no solo los textos, sino también las imágenes. Es decir, uno llega a la biblioteca y cuando uno coge un libro, lo primero que uno ve es la portada de ese libro, el cover. Y qué es lo que, yo no sé hasta qué punto tomamos tiempo para hacer una primera lectura, que es ese primer acercamiento, es esa primera impresión, que es cuando vemos el cover de un libro. ¿Qué información nos está dando? ¿Cómo la podemos discernir? ¿Cómo la podemos leer? Antes de entrar entonces al texto, o cuando nos encontramos con libros infantiles, cuando nos encontramos con otro tipo de textos donde también está involucrada la ilustración. Rara vez uno encuentra un libro que simplemente parece un manuscrito donde está el título y el fondo blanco, ¿no? Ahorita ya esa primera imagen es la que nos cautiva. Muchas veces seleccionamos un libro de las estanterías de las librerías porque decimos, uy, esta foto me impactó, esta ilustración me impactó, estos colores me impactaron. Y yo creo que eso es como lo primero que yo quisiera hacer, una reflexión al respecto. Necesitamos enseñarnos, aprender, perfeccionarnos en el ejercicio también de leer las imágenes cuando están acompañando un texto, porque hacen parte de esa construcción del libro como una unidad, de la pieza como una unidad, ¿no? Bueno, aquí ya empiezo yo con mis divagaciones, pero es como cuando uno conoce a una mujer, que te encanta, por ejemplo, y ella te da una primera imagen y tiene la primera cita y se pone bonita y se pone los colores que le hacen ver bien su piel y el pelo y la y pone su mejor sonrisa, ¿cierto? Y esa es tu primera impresión. Ese, de pronto, de ahí, ahí es cuando inicia la conquista. Ese es el primer momento de conquista. Y más adelante vienen las conversaciones y es cuando ella saca el resto de sus dimensiones como ser. Y ahí es cuando ya tú empiezas como a navegar por ese mundo de descubrimientos todas las dimensiones que puede tener un ser humano. Aparte de su portada, aparte de su cover, ¿qué es lo que hay de fondo? Entonces, digamos que así más o menos sucede con los libros. Más o menos no, yo diría que exactamente igual. Así funciona con los libros, te encuentras con un cover, te encantan y eso es lo que te invita a seguir explorando más allá. Pero si tú quitas un elemento de ese ser integral, de esa unidad, lo quitas, estás arrancando una parte de su esencia. Y en este momento creo que así es como están operando los libros. Y por eso creo que es tan importante que aprendamos entonces a leer los libros, no solo desde el texto, no solo desde cómo operan las letras, sino también la imagen. Cuando alguien, y esta parte es bien importante, y esta es otra de las premisas que va a atravesar toda la charla. Cuando alguien escribe un libro o produce una pieza, una obra artística, está dejando una parte de sí mismo, está dejando una parte de su identidad, está dejando su ideología, está dejando su experiencia de vida, está dejando convicciones que surgieron después de experiencias, su infancia, su relación consigo mismo, con el entorno, con la existencia. Tal vez uno no pueda en un libro encontrarse con todo eso, bueno, algunas veces sí, pero al menos uno sí puede dialogar con ese autor en alguna de esas preguntas, respuestas, inquietudes que puede tener un ser humano. Bueno, esta soy yo, esta parte ya la comentamos, esto también ya lo dije. Y entonces, para esta ponencia yo también dije, vengan, manda la ilustración y el texto para la construcción de historias. Y luego cuando estaba haciendo la presentación dije, pero me hubiera gustado ponerle más, ¿cómo se hace la autopsia de un libro? ¿Cómo sacarle esas partes? ¿Cómo entender a esa mujer o a ese ser
que como metáfora, ¿no? Estoy hablando del libro, pero cómo descubrir ese ser, cómo hacerle una taxonomía a ese libro para poderlo comprender de fondo. Aprender a leer la imagen y el texto para disfrutar un libro fue otro título que se me ocurrió. Pero les quiero proponer este título ahora. La historia de un romance. Para mí, la historia de cómo nacen los libros ilustrados o los libros álbum o este juego, todo esto que hemos hablado hasta ahora, el webcómic y demás, nace de una historia, es un romance entre la imagen y el texto. Papá y mamá. Entonces vamos a hablar cómo se conocieron papá y mamá. Miren, pareciera como si fuera un amor a primera vista. Oh, por Dios. Hola tú, hola, ¿cómo estás? Hola. Pero realmente creo que fue más una relación que inició con orgullos y prejuicios. Ya les contaré por qué. Vamos a hacer de cuenta, vamos a jugar. Los invito a que jueguen conmigo. Vamos a hacer de cuenta que el texto es el papá, ¿vale? Esta es una cita de Franz Kafka. Dice, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Como les estaba diciendo, el libro, cuando uno se encuentra con un texto o con una obra, lo que básicamente sucede es que uno está dialogando, conversando con ese autor. Y la tarea a la que se dedicó el autor, posiblemente un año, dos, tres, toda una vida, cuando hizo su obra, fue dejar condensadas sus mejores ideas ahí, en esa pieza. Y en consecuencia, lo que anhela un autor es que el libro sea un hacha que rompa nuestro interior y nos transforme, o al menos nos haga hacernos nuevas preguntas, nos haga adentrarnos en nuevas reflexiones, sus propias reflexiones. Y de alguna manera todos los autores, bien sea de ilustración o bien sea de narrativa, lo que estamos haciendo cada vez que nos sentamos frente a la hoja a escribir es como afilar un hacha. Es afilar un hacha para que llegue a lo profundo del corazón de los espectadores. Y es que, ¿a quién no le gustaría tener la oportunidad de sentarse a hablar con C.S. Lewis, por ejemplo, que es el autor de Las Crónicas de Narnia? Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. James Joyce, con el Ulises. ¿A quién no le gustaría hablar con Jane Austen? Hablando de romance. ¿A quién no le gustaría con Isabel Allende? ¿Tomarse un café? A ver, que aquí me salté. ¡Ah! Les hice spoiler. Con Margaret Atwood. Nomás en esa foto se ve increíble. ¿A quién no le gustaría tomarse? Vamos a autores más locales. ¿A quién no le gustaría tomarse un café con Laura Restrepo? Con Andrés Caicedo. Tomarse un café con aquellos que ya fallecieron. Con Gabo. Gabo, ¿qué piensas de tú de la vida? Imagínense ese ejercicio. Y otros que son contemporáneos y con las cuales yo me siento profundamente identificada, que es Amalia Andrade y Daniela Caleñas. A propósito, si no la conocen, si no las conocen, los invito a que las busquen también. Las admiro muchísimo, han hecho apuestas muy interesantes, que combinan la ilustración también con sus propias historias, la imagen, sus propios universos. Se las recomiendo. Esto que estamos hablando de qué es lo que comunica entonces un autor se llama la poética.
¿Cuál es el mensaje que atraviesa o esa idea que atraviesa la obra de un autor? A eso se le llama la poética. Entonces, por ejemplo, aquí les puse unos autores a la izquierda con esos temas eje que atraviesan sus obras, probablemente, según mi opinión. Y entonces aquí yo quiero que ustedes hagan una pausa y hagan el ejercicio, si conocen estos autores, como de hacer el link. Este es un pequeño juego que les estoy proponiendo en este momento. Julio Cortázar, por ejemplo. Cuando yo pienso en Julio Cortázar, yo pienso en Cuevo. Sus historias, ¿no? Rayuela, bueno, en fin. Todas sus historias son una invitación a jugar. A jugar con los personajes, a jugar con la narrativa, la construcción de las historias, los escenarios, los ambientes, las palabras. Cuando hablamos de Kafka, a mí me parece que es como la burocracia. Ese es un tema que constantemente se asoma en sus obras. Ese sentimiento de que presentas una tutela, un derecho de petición y no pasa nada, y se te pasa la vida esperando. esos procesos inconclusos, me parece que eso es algo recurrente en la obra de Kafka. C.S. Lewis, como les contaba, Crónicas de Narnia, Cartas del Diablo a su Sobrino. Él claramente hace una exploración constante y profunda sobre la existencia, la relación del hombre con Dios, del hombre con la vida, con el amor, con la moral, la fe. Parece que es bien interesante. Andrés Caicedo, La Juventud, esa juventud que él sentía que se le iba a escapar en cualquier instante, que no duraba sino un suspiro y que entonces había que vivir con toda pasión e intensidad, como si la juventud acabara mañana. Y creo que puedo, en esto, ya tengo 34 años, puedo decir que sí, estoy de acuerdo, se acabó. Pero sí, el tema de la juventud de Andrés Caicedo también creo que es parte de su poética. Y Amalia Andrade, las emociones. Yo diría que esa es su poética, cómo las emociones juegan un rol importante en nosotros como seres humanos, como individuos, cómo intervienen o interfieren y cómo gestionarlas. Y ella utiliza también la ilustración, una ilustración que me encanta porque es muy... Un maestro le dice primitivista, ¿no? Y es como si fueran trazos de un niño, pero que comunican más que de lo que uno pensaría, ¿no? Y entonces ella articula ambas cosas, sus reflexiones autobiográficas, su propia existencia. Ella habla como de un exhibicionismo emocional. Y por eso creo que esa es la poética de mi querida María Andrade. Ahora quiero que los que están participando de esta charla se tomen un tiempo también, mientras que van escuchando esta charla, mientras que vamos avanzando, que se tomen un tiempo también para pensar en su propia poética. ¿Quiénes son y cuáles son los aspectos más importantes de la vida para ustedes? ¿Cuál es ese tema recurrente, constante, que los inquieta, que los mueve y que los motiva a hacerlo, a tomar decisiones diarias? Esa es la pregunta que se hace un autor cada vez que aborda un texto, cada vez que está pensando en escribir un texto. En este momento estamos hablando claramente, bueno, la poética también uno la puede percibir en la imagen, ¿no? En las obras plásticas, en las ilustraciones, en la pintura. Pero en este momento estoy como queriendo ahondar básicamente en el ejercicio de escritura. Entonces, tómense un espacio
para hacer esa reflexión, oigan, si yo escribiera un libro, ¿de qué escribiría? ¿Qué mensaje quisiera transmitir yo? Una de las cosas que a mí, esta es una opinión personal, un libro puede tener muchos artificios, puede tener una técnica impecable, incluso la ilustración, pero lo que realmente hace que cumpla su objetivo es cuando hay un mensaje que comunicar. Finalmente, ambas cosas son unos puentes, tanto el texto como la ilustración, son puentes de comunicación. Son esos puentes que hemos construido para poder transmitir nuestras ideas, para poder que otros nos conozcan. En últimas, todo esto es un ejercicio también de vulnerabilidad. Yo quiero desnudar quién soy y quiero que me conozcas y lo voy a hacer a través de estos, de estas estrategias, estas plataformas. Y entonces eso es lo que sucede con la imagen y con el texto. Ustedes, si tuvieran que escribir un libro, ¿qué libro, cuál sería su poética? Creo que hacer este ejercicio les puede ayudar mucho también a sentirse identificados con los autores que tendrán, cuyos libros tendrán en sus manos. Ahorita vamos a hablar de la mamá. Oigan, yo me río aquí sola. Esto es muy raro. Yo hago chistes y me río de mí misma. Qué pesar no tenerlos acá al frente. Bueno, la imagen, la mamá. Bueno, antes de avanzar con los referentes que les tengo aquí, resulta que estábamos hablando entonces de la poética. Igualmente, que es ese mensaje que queremos comunicar. Y con la imagen, resulta que hay un ilustrador fenomenal colombiano de Bogotá, se llama José Rosero. Y también está, esto es una construcción, esto es un ejercicio que él hizo, una tarea fenomenal que se dieron, que hizo con Lisa Ancelini, ¿no? Que es una artista plástica, PhD en ilustración botánica. Y ambos hicieron esta disección o estas categorías para identificar cuáles son las motivaciones de los artistas plásticos o de los pintores. Puntualmente, mejor, hablemos de la pintura y de la ilustración. ¿Cuáles son aquellos ejes que atraviesan sus obras, aquellos temas que, en los cuales los podemos categorizar y que son temas que los han motivado? Entonces, es esta forma en la que ellos clasificaron las motivaciones de los artistas me pareció fenomenal y quiero compartirla con ustedes. Uno de los temas es lo místico y lo sagrado. Héctor Hipólite es cubano. Es un artista cubano. Bueno, perdón, es haitiano. Era un sacerdote de vudú. Y en esa imagen ustedes pueden ver, si uno se toma un poco de tiempo, uno puede más o menos identificar de dónde viene, los colores y también sus intereses. El mundo de lo místico. De Kandinsky hablan de lo místico en el sentido que la música tiene esa dimensión y él parecía como retratar la música a través de sus obras, usando el color, los trazos. Y eso también es un ejercicio, sí, un ejercicio místico. Saco Asco es un ilustrador colombiano y él también se hace preguntas sobre lo espiritual. Miren esta ilustración tan maravillosa, a mí me fascina. Y es, quiero alcanzar las estrellas, creo que he alcanzado las estrellas y cuando abro mi mano no hay nada, hay vacío. No hay nada, bueno, es una desilusión. Y ese personaje estirándose así, estirando su brazo hacia las estrellas y esa emoción que siente pensando que ha alcanzado lo que sea que una estrella pueda significar para el espectador. El éxito, el amor, el dinero, logros profesionales, lo que sea que uno piense que es la felicidad, piensa que lo ha atrapado y de repente
¿Se desvaneció o fue simplemente una ilusión? Saco asco, para que lo sigan, también me parece fenomenal. Evan McCohen es otro que habla mucho, mucho, mucho. Su poética o su motivación definitivamente atraviesa prácticamente toda su obra. Ahí dice, I can feel the light begin to, I can feel the light begin to glow. Entonces es este personaje, una nota. Curiosamente yo pensaba que iba a ser al contrario, ¿no? Que uno, puedo sentir que la luz empieza a brillar y entonces uno, pues por la postura del personaje, uno dice, bueno, está meditando, está orando, está rezando, está teniendo un momento místico. Y yo pensaría que sería al revés, ¿no? Que empieza a brillar cuando uno entra en la meditación y aquí sucede todo lo contrario, ¿no? Es a la inversa. Primero meditas y luego te encuentras a ti mismo. Bueno, yo me puedo quedar aquí mil horas pensando en este tema. El poder del autorretrato es otro tema, otra motivación. Está Pedro José Figueroa, ese es el Bolívar con la América India. Hay algo que hablan de Pedro José Figueroa que me parece muy interesante, y es que antes, en esa época, los contrataban para los nobles, ¿no? Pero él se dio la forma de no solamente hacer retratos de los nobles, sino también de los próceres de la independencia. Él fue bien ingenioso y pudo navegar por ambos mundos y se salvó. Y bueno, este es el retratando el poder. Y Diego Patiño es otro ilustrador que habla sobre el autorretrato. Frida Kahlo es otra también que podemos ver que una de sus motivaciones es el autorretrato. La vemos a ella en todas sus obras. Su rostro, sus ideas. Otra motivación es el contrapoder. Esta es una ilustración de Edel Rodríguez. Él es cubano y él fue el que se inventó el naranja Trump. Yo no sé si ustedes han podido ver en redes sociales o en diferentes revistas que han utilizado el naranja Trump y la boca abierta, así como que, ah, Trump y sus discursos. Y a través de esto, él está haciendo una apuesta desde el arte de contrapoder. La narrativa no ficcional y la realidad. Débora Arango, colombiana, paisa. Y esta es una de mis obras favoritas, obviamente es de las más famosas también. Donde ella está explorando la realidad de la época, que era la época de la violencia, que era lo que estaba pasando con la Colombia bipartidista. Y entonces vemos en su obra a una mujer desnuda, que también me parece que hace una referencia o un hipervínculo a Theodore Rombouts, ¿cómo se pronuncia? Con Prometeo, ¿no? Y es que los cóndores le están arrancando sus entrañas y están estas, las dos, probablemente estos dos, estas dos figuras aquí representan a la Colombia bipartidista, la Paloma de la Paz amenazada como por un ser súper oscuro. Entonces, fíjense cómo ella en solo una pieza está hablando sobre la realidad, sobre la realidad de Colombia, pero además está planteando una postura. Jean-François Millet, creo que se pronuncia, la realidad. En esa época, esto es el realismo, en esa época él básicamente lo que quería hacer era retratar, esta obra se llama Las Espigadoras, retratar la realidad, ya.
fue de todas maneras una apuesta muy interesante porque ya no estaba retratando a los nobles tampoco, a la nobleza, sino a la realidad, tal y como es. Y fue muy interesante entonces esa apuesta que él hizo y de hecho esa imagen se utilizó mucho después. Bueno, se utilizó también para la revolución, como un emblema de la revolución también. La narrativa ficcional y la fantasía. Aquí tenemos dos diferentes. Otra vez traigo a Frida Kahlo, me fascina. Motivaciones. ¿Qué es lo que sucede con los sueños? ¿Qué es lo que sucede cuando me acuesto a dormir y empieza todo este mundo onírico a hacer con mi mente lo que quiere? No sé si a ustedes les ha pasado. Y el cuerpo y la naturaleza. La investigación, la motivación de investigar la naturaleza, digamos un buen ejemplo, es la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Imagínense esas ilustraciones tan divinas, a mí me parece espectacular. Hay una ilustradora española que ha retomado también esta propuesta estética y le ha ido súper bien. Se llama Catalina, si no estoy mal. Y Caravaggio con la duda de Santo Tomás, el cuerpo. Después de pasar por el oscurantismo, donde nadie quería como dar mucho detalle sobre la composición de un cuerpo, él llega con esta obra donde Santo Tomás literalmente le está metiendo el dedo en la llaga a Jesús y ese, la forma como logran ese dedo penetrar el costado de Jesús está muy bien hecho. Entonces, la motivación, el cuerpo y la naturaleza. Esas son las motivaciones, entonces, para de los artistas de la pintura, por ejemplo, lo que hemos hablado principalmente ahora, la ilustración. Entonces, hablamos de la poética, en la narrativa, en el texto, en la literatura, y ahorita hablamos sobre las motivaciones para una obra plástica, puntualmente en la pintura y en la ilustración. Papá y mamá se juntaron. ¡Y ay, qué pasó! Nació la hija. Ay, me perdonarán, estaba buscando un clip sobre el nacimiento y me encontré con esto y bueno, inevitable. Mi generación era generación Friends. Y se podría decir que así como en este GIF, la ilustración también nació de una manera tal vez tropezada, un poco extraña. Bueno, miren esto. ¿Cómo vamos, Juan Carlos? Dime, ¿vamos bien? ¿Tenemos preguntas? Ya he hablado un montón. No los quiero aburrir. Hola, Antonella. Pues te cuento que la gente está fascinada. Han llegado muchísimos mensajes felicitándote por todo este tema de la ilustración. Personas de los distintos municipios maravillados con esta propuesta tan interesante que nos traes en el día de hoy. De hecho, por aquí hay Nela, ¿qué sería de un libro álbum sin buena ilustración? Pregunta Nela. También hay otra persona que nos escribe, Adriana Patricia Costa López. Nos dice que por medio del chat de la plataforma, hola desde el municipio de La Cumbre. La Cumbre, pues, ese municipio tan lindo, de ese clima tan, tan agradable, frío. Ella está muy contenta de esta maravillosa experiencia que les estás compartiendo acerca de la ilustración y poder compartir estos fragmentos literarios. Entonces, realmente, pues, la gente está conectadísima contigo sobre todo lo que nos estás compartiendo.
Yo te oía hablar de con quién le gustaría uno tomarse un tinto, con qué escritor. A mí me encantaría tomarme un tinto contigo. ¡Ay! De una. Me encantaría tomarme ese café contigo y poder oír todas esas anécdotas tan increíbles que tienes y todas esas ilustraciones que realmente yo pienso que la gente, cuando entres en materia de todo lo que tiene que ver con la ilustración, que me imagino que muchas personas querrán saber cómo poder ilustrar, por ejemplo, mi vida, o sea, cómo poder plasmar algunos fragmentos de lo que puede ser la vida de todas las personas desde los distintos matices que uno tiene. Entonces yo pienso que los vas a llevar por un camino muy lindo para que desde la lúdica en los distintos municipios ellos puedan compartir con los jóvenes, con los niños, todas esas experiencias lindas que puedan tener, porque definitivamente cuando uno está en una biblioteca pública y llegan los niños de distintos colegios y escuelas, como pasa aquí en la biblioteca departamental, llegan, son ávidos de conocimiento y de poder uno compartirles a través de la narración y de la lectura en voz alta, pues todas estas experiencias. Y hoy, con una mujer como tú, que tiene ese conocimiento y ese bagaje de caricaturas y de Franca, qué rico poder hablarle a los niños y a los jóvenes de Franca. ¿Cómo nació Franca? ¿En qué momento de tu vida, pues que realmente eres una mujer muy joven, querías exteriorizar y contar cosas, ¿no? Y de pronto hay algo que a mí sí me encantaría saber. Una mujer tan joven, tan carismática, tan alegre, ¿en qué momento hay esa conexión tan especial con Dios, con esa parte espiritual? Porque todos tenemos un despertar para la espiritualidad. Yo toda la vida podría decir que he sido una persona muy, muy creyente, muy de fe. De hecho, en algún momento de mi vida, no, hay gente que dice que la gente lo hace por moda, que es el tema de Maús. Pero en el caso mío, viví la experiencia del camino de Maús y pienso que fue un proceso transformador, un proceso para aprender a amarme más, para aprender a conocerme y realmente conocer más de la palabra, ¿no? Uno desde niño le han inculcado el tema de la religión, pero como que yo iba antes a misa como en estado autómata. Después de que hice el camino de Maús y viví esa experiencia tan especial, empecé a encontrarle un sabor y un tono distinto y empecé a darme cuenta que realmente Dios nos habla a través de distintas maneras y de distintas formas. Entonces, qué rico que también puedas compartir con todas las personas cómo ha sido esa cercanía, en qué momento tocó Dios tu corazón para enamorarte de esa forma tan especial con ese ser tan lindo y con ese tema de la espiritualidad, que de hecho Franca lo plasma mucho y lo cuenta de una manera muy interesante. Juan Carlos, no te imaginas, me da mucha risa que hayas abordado este tema, porque justamente hacia allá vamos con la exposición. Pero bueno, hablando un poquito de mí, mira, yo estaba en el colegio y me iba súper mal en matemáticas, me iba súper mal en biología, me iba súper mal en todo. Esta es la verdad, les voy a contar la verdad. A mí también, tranquila. Listo, de cómo se inició este proceso de búsqueda espiritual. Y entonces había una amiguita mía que siempre llevaba para los exámenes un amuleto. Ese amuleto era un angelito pegado en su camiseta del colegio. Y entonces un día yo desesperada, yo tenía como, ¿qué? 8 años, le dije, oye, se me salió el rolo, mire. Ve, le dije, ve vos cómo haces para que te vaya también en el colegio, porque aparte era de las mejores. Y ella me dijo, pues la verdad es que mi abuelita me regaló este angelito y pues yo siempre le pido a Dios que me ayude en los exámenes. Y dije, ah, no, el tema es que a mí me falta ser más rezandera. No, haberlo dicho antes. Y entonces de ahí en adelante mi mamá me llevaba a misa y yo como, listo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y así empezó. Y fíjate que luego cuando hice la primera comunión,
Esa fue la primera pregunta existencial. Bueno, claro que no sé si sea tan existente. Bueno, sí, ¿cómo mi fe interviene en mi vida práctica, ¿no? Digamos que esa fue la reflexión que hice en ese momento. Y entonces empecé a buscar y a buscar y a buscar en esa dirección. Y ya luego cuando hice la primera comunión, para mí eso fue un evento divino. Es decir, la preparación para la primera comunión, yo sé que fue muy, muy... Es muy raro porque me acuerdo que mis amiguitos terminó la primera comunión y todos, bueno, vamos a jugar pico botella detrás de la iglesia. ella como, no, pero espérense, aquí sucedió algo especial, ¿no? Yo que me voy a ir a dar besos con niñitos allá. Además, una niña muy precoz, porque uno hace la primera comunión como a los 9 o 10 años. Sí, yo vine a jugar pico de botella como a los 15. No, Carlos, nosotros ya pico botella a los 9 años, ya era una práctica común. Yo definitivamente empecé todo muy tarde. Sí. Bueno, pues imagínate que efectivamente creo que esa primera experiencia que tuve de alguna manera fue lo que despertó en mí la inquietud por lo espiritual. En ese momento fue de esa forma. Luego indagué otro tipo de cosas y sigo en esa investigación. Es una búsqueda, ¿no? Sí, sigo en esa investigación. Pero para mí, esa relación de lo espiritual, la relación mía con lo espiritual es esencial. Para mí es esencial. Es como me veo a mí misma, como veo al otro también y como veo... en general, toda la existencia. Y entonces aquí voy a retomar la presentación y fíjate cómo se entrelazan las cosas. Me parece maravilloso esto que acaba de pasar. Bueno, qué rico. Adelante. Confírmame si ya ves la presentación. Ya. Mira, es que ni planeado. Las primeras ilustraciones que se conocen son de los papiros egipcios, del libro de los muertos, el libro sagrado egipcio. Y esa es la primera vez en la que se ha identificado que la imagen y el texto empiezan a relacionarse en un texto sagrado. Y más adelante... Vamos a ver. A ver qué pasa. Y luego con los textos religiosos en los monasterios. Eran ilustraciones que se hacían a mano. Y la persona que tenía la posibilidad de sentarse en un monasterio a tocar un texto sagrado e ilustrarlo era como si también estuviera recibiendo algún tema de iluminación. Es como si estuviera entrando en un terreno santo. Y entonces esa era la experiencia que vivía el ilustrador en ese momento, pero lo que se hacía eran principalmente ornamentos, representaciones literales. No había otros niveles de profundización en la interpretación. Pero literalmente fue una experiencia religiosa lo que motivó el origen de la ilustración. Y por eso ilustración, pues eso es lo que dicen, la palabra ilustración para estas composiciones artísticas viene de la iluminación, por esta etapa que vivió la ilustración. A mí me gustaría que los que nos están viendo vayan escribiendo también en el chat si tienen preguntas, si... de pronto hicieron el ejercicio de quién soy y cuál es mi poética y que compartan esa información. Juan Carlos seguramente nos podrá contar sus opiniones, que me gustaría que pudieran participar un poco más de este espacio, si es posible. Y el momento en el que la ilustración adquiere esta característica, esta característica que hoy en día es como un rasgo distintivo,
que es las reproducciones con la imprenta. Y entonces miren esta es la Biblia de Gutenberg. Y sí, yo no sé si ustedes alcanzan a ver las ornamentaciones, la letra capital, cómo la ilustración empieza a decorar ese libro. Y este libro que es súper sagrado, pues la Biblia, recibe a la ilustración también como parte de su composición y de su magia, de su mística. Claramente esto tiene mucho que ver con Lutero. Entre otras cosas, no le tengan miedo a este libro. Yo me acuerdo que siempre decían, ay, es que leer la Biblia, yo no leo la Biblia porque me vuelvo loco. Uno se vuelve loco cuando le lee. Aquí en esta charla van a tener algunos elementos también como para leer un texto tan complejo como este. Es complejo, pero a ver, es decir, a mí me parece que hay una mística y hay una magia especial en este libro porque pasó de una época oscurantista donde solamente lo podían leer unos cuantos a ser una información que está democratizada. Y eso a mí me parece que es absolutamente fascinante en este texto. Todos los géneros, todos los recursos literarios para hacer un texto tan antiguo y tener una maestría en la narrativa como la que tiene, la construcción de personajes y demás, no le tengan miedo. Léanlo, investiguenlo, eso sí, utilicen, trabajen. Esta es la invitación también en esta charla, leer es trabajar un poquito. Entonces, trabajen quién es el autor, qué pasó aquí, cuál es el contexto histórico y no le tengan miedo, disfrútenlo también. Y ahora, lo que nos encontramos en nuestras bibliotecas, vamos aterrizando, son diferentes formas, en las que la imagen y el texto empiezan a interactuar. Y aquí ya entramos en materia, después de hablarles sobre el romance entre papá y mamá, el texto y la ilustración, el texto y la imagen. Le puse mamá y papá porque me acordé que siempre dicen, lo que pasa es que a los hombres les entra todo por los ojos, entonces al texto le gustó la imagen por eso, porque le entra todo por los ojos, y a las mujeres les entra todo por el oído. El verbo, como decimos en la calle. Entonces, ahí se encontraron mamá y papá. Ella sedujo con su imagen, con sus colores, con sus texturas, y él sedujo con el discurso escrito. Este es un libro ilustrado, esta es una forma en la que la imagen y el texto hoy en día podemos ver cómo se relacionan, esa relación de matrimonio que tienen hoy en día. Esta es una forma en la que la encontramos. Si el libro ilustrado puntualmente es una categoría de libros que nos encontramos en nuestras estanterías, nuestras bibliotecas. Es aquel que no requiere de imágenes para que el texto se entienda. Ese es el libro ilustrado. O sea, no todos son libros ilustrados. El libro ilustrado puntualmente es el que no requiere de imágenes para que el texto se entienda, sino que cooperan juntos, pero igual si se independizan, pueden funcionar muy bien. ¿Cómo es que se llama? Ahorita les digo qué fue lo que se me ocurrió. Bueno, El arte de amar, de Erich Fromm, ¿no? Hay una independencia en ese amor. Entonces, este es un libro que les traje, de Azul, de Polly Dunbar. Y quiero que ustedes vean. Vean, denme un segundo, voy a cerrar aquí la puerta. Denme un segundo. Denme. Eso es lo que sucede con estos nuevos escenarios de pandemia, ¿no? Que lo íntimo ya aquí en Zoom, en estas reuniones, ya se vuelve público. Entonces, leamos un poquito. De aquí en adelante vamos a empezar a leer. Así que disfruten este espacio de lectura.
A Mario le encanta el color azul. Tiene un jersey azul, un collarín azul, unos zapatos azules. Pero no tiene un perro azul. Lo que Mario más deseaba en esta vida era tener un perro azul. ¡Un perro azul! Como ven, en este momento la imagen no está ofreciendo nada en particular respecto al discurso. No está ofreciendo más que un contenido descriptivo. Así que el texto perfectamente puede sobrevivir sin la imagen en este caso. Por eso Mario actuaba como si realmente tuviera un perro azul. Acariciaba a su perro azul. Y acá está. Clic, clic. Daba de comer a su perro azul. Sacaba a pasear a su perro azul. Lanzaba un palo a su perro azul. Pero los perros imaginarios no van a buscar los palos que les tira. Así que el propio Mario corría a buscar el palo. ¿Y qué está haciendo la imagen? Completamente descriptiva, literal. Ese es el primer nivel de interpretación. Mario se hacía pasar por un perro azul. Se rascaba como si fuera un perro azul. Olfateaba como un perro azul. Se perseguía la cola como un perro azul. Incluso ladraba como un perro azul. ¡Wow! Y por allá al otro lado de la página le contestan ¡wow! No lo vamos a leer todo, pero el objetivo entonces de este ejemplo es para que vean en qué, cómo funciona un libro ilustrado. El libro que yo escribí también está ilustrado de esa manera. Es un libro ilustrado. Luego hacemos una mayor profundización en él, porque tengo que aprovechar, obviamente, para contarles. Hay otra categoría que se llama el álbum de imágenes, que es cuando solo tienes imágenes y libros y lentes. Es decir, imágenes, solo tienes imágenes. A eso se le llaman libros y lentes también. Pero yo no estoy de acuerdo con esa forma de categorizarlos como libros y lentes. Porque normalmente la imagen también evoca muchos sonidos. Y en el texto que vamos a leer a continuación, me gustaría que lo percibieran o que lo analizaran. Yo con este libro escucho un montón de cosas y muy a propósito del mes de las brujitas. Fíjense, La bruja y el espantapájaros de Gabriel Pacheco. Aquí tenemos elementos ornamentales. Eso hace parte también de la tarea del ilustrador. Sin embargo, ya no lo es todo. Ha ido cobrando una mayor importancia en su aporte discursivo, como artista. Antes incluso decían, venga, yo le pago 50,000 pesos para que me haga un dibujito. O hay un maestro al que yo sigo mucho, que el papá le dice, uy, a usted como que le pagan un poco de plata por hacer dibujitos. Pero no crean, hay un gran trabajo detrás de cada ilustración y eso es justamente lo que estamos aprendiendo hoy. Miren esta página. Así es como arranca el libro. Crich, 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 crich. Un monociclo. Esta es una ciudad. Este es el autor utilizó la técnica de collage y de una vez fue planteando un ambiente, una atmósfera y sonidos. Crich, crich, crich. Por eso les digo que no estoy muy de acuerdo con la categorización libros y lente. No solo por el screech, sino también porque en su portada encontramos un título que hace referencia a algo, que nos está ya hablando de algo, nos está presentando un tema, nos está haciendo una invitación ya desde el texto. Screech, screech, screech.
unas brujitas. Todas están volando con sus escobas, pero el personaje principal que lo presentaron, mostrando solamente una parte de ella, una parte que la, ya en sí misma empieza a describir cómo es ese personaje, ella no vuela en escoba, ella vuela en un monociclo y parece que siempre se queda rezagada, siempre se queda atrás y es un poco torpe para volar. Y las otras brujitas pues se sienten incómodas, molestas, fastidiadas. Y aquí quiero que le presten atención también a este pajarito. Se podría decir que es un leitmotiv, pero al mismo tiempo pienso que es más bien como el que cataliza también algunas acciones, el que le da como la línea narrativa al cuento, al álbum. Y abajo vemos la presentación, pum, están presentando un nuevo personaje y es este espantapájaros. Fíjense en su naricita, parece que está en un mundo muy lúgubre, fíjense todo lo que está hablando. Este libro álbum solamente en tres páginas que hemos visto. Miren cómo el color ya nos está hablando de un ambiente, de qué es lo que está pasando con el espantapájaros. Él es un espectador también de lo que está sucediendo en el cielo con las brujitas. Es un mundo como de nostalgia, melancolía, un poco lúgubre. Pero esta brujita, a diferencia de las demás, es diferente a las demás porque además tiene un sombrero que no es negro, miren. Tiene un sombrero blanco. Tiene otro rasgo que la hace especial. Tal vez ese sombrero blanco puede interpretarse, cada quien lo puede interpretar como desea claramente, pero para mí, por ejemplo, es creatividad, es juego, es nobleza, es una brujita curiosa que se cae de su medio de transporte porque quiere alcanzar ese pajarito. ¡Pah! Cae entonces. Se pierde de sus amigas, cae en el suelo, su sombrero queda colgado en una de las ramas, su monociclo queda en otro lado. Y uno casi que la escucha caer en el suelo. Y claro, tenían que llegar las del bullying, ¿no? Las del matoneo. Mira lo que hiciste, tú no eres como nosotras. Oh, ¿qué más pueden decir esas brujitas? Definitivamente no mereces hacer parte de nuestro parche, de nuestro grupo. Súper élite. Y ella se siente como avergonzada, de alguna manera duda de sí misma también. Tal vez duda de su creatividad, de su capacidad de jugar, de asombrarse por un pajarito. Ellas todas serias, tengo que andar, quién sabe, montada en una escoba yendo hacia dónde. Y ella, en cambio, está entretenida con un pajarito, con la vida. Y las ve partir a sus amigas. Y ahí su sombrero hace ocupa un lugar especial dentro de esa imagen, ¿no? Ese sombrero es más que porque se cayó de su medio de transporte, pienso yo que ese sombrero lo dice mucho. Imaginen qué. ¿Se acuerdan de la nariz del espantapájaros? Miren ahora este color. ¿Qué significará ese color? Él es espectador de todo lo que está pasando. Las brujas se van. Él sabe que cayó alguien tal vez cerca. Pareciera como, ese azul pareciera como una ilusión. Ese azul de su nariz pareciera una ilusión. Ella, mientras tanto, sigue en su desilusión. Sigue en su decepción por lo que acaba de ocurrir.
Y cuando se encuentra con el espantapájaros, miren tan lindo. Es el primer momento en el que ambos personajes se encuentran en una doble página. Se pueden ver el uno al otro. Y de repente, de un escenario gris, de un ambiente gris y lúgubre, pasamos a este azul de ilusión, a este azul de nobleza, a este azul de, bueno, ustedes pueden darle los adjetivos que más les parezca. Y el pajarito, miren, sigue ahí. Él no abandona la escena. Sin embargo, oh, esperen que se me... Sin embargo, ella parece que no logra renunciar a haber perdido su pertenencia, la pertenencia a su grupo de brujitas. Pero el espantapájaros quedó como ilusionado porque su nariz sigue azul. Y ella, bueno, el ambiente de su tristeza, de la falta de pertenencia, tal vez el abandono, también sigue siendo representado por el artista en estas páginas, así como la ilusión a través de la nariz del espantapájaros. Parece que tiene una conversación con el pajarito. Imagínense ustedes, aprovechen, pónganle un diálogo a esto. ¿Qué pueden estar hablando ellos dos? Yo estaba feliz porque ella, porque iba a tener compañía, tal vez le dice el espantapájaros. Él le dice, sí, pero ella quiere estar con sus amigas. No sé. Y en este momento, el espantapájaros empieza, hay algo, él toma una decisión. Y por alguna razón estos pies también, yo hago una asociación con estos pies en ese palo, pues como a la, si se podría decir, a la crucifixión. Es decir, ahí hay un sacrificio, hay algo parecido a un sacrificio que está sucediendo. Efectivamente se está abandonando a sí mismo, se está dejando llevar por el viento. Toda la paja se las está dejando que se la lleve el viento, se está despojando de sí mismo. Y el pajarito sigue ahí. Esa es una pequeña toma que hice para que ustedes notaran al pajarito. Y ella lo nota. En medio de su situación, ella lo nota. ¡Ah! Algo está pasando. Tal vez eso es lo que significa esa hoja roja haciendo contraste con el blanco de la luna. ¿Qué está pasando? Y toda la textura de de esas doble páginas se llenan con ese scratch, con esa que son pues que es la paja del espantapájaros. Más y más y más pajita por todo lado, por todo lado. Y hay un silencio profundo porque incluso la bufanda del espantapájaros queda sobre el suelo. Hubo como una especie de muerte, una especie de entrega total. Y aunque es un libro silente, es un libro que no tiene palabras, esta imagen a mí me parece que es así que es una invitación a que la mente de uno haga silencio. Ya no hay diálogos, ya no hay discursos, es como falleció. Y entonces ella usa los palos, que nuevamente, unos tronquitos, y que nuevamente tienen color azul, una nueva ilusión. Este es la misma página que le hago un zoom ahí en el pajarito, sigue haciendo presencia. Esta es la doble página. Y ella hizo la escoba a partir de este acto noble de su amigo.
y ¡tran! Puede volver a volar. Pero ahora las nubes, la nube es azul. La nube, lo que se ve al frente, lo que se ve en el horizonte, lo que significa volar ya no es completamente diferente. Ahorita ella contará con la compañía del espantapájaros. Ahí se ve arriba a la derecha que ella salió volando. Y fin. Es una historia... También me parece a mí que es una historia de amor, habla sobre el viento, cómo ciertas partes salen volando, las escobas, las brujas, cae, y luego el pájaro también vuela, y luego la paja vuela. Esa puede ser también una reflexión del autor, una reflexión sobre el viento. Ese es un libro, ese es un álbum de imágenes. Ese, todo lo que sucedió en este momento, mágico, tan especial con este álbum de imágenes. ¿Qué te pareció, Juan Carlos? Fascinante, fascinante, Antonella. Realmente se enamora uno de todas estas historias que nos compartes. No te alcanzas a imaginar la gente cómo está interactuando con nosotros. De la Secretaría de Cultura del Chocó, escribían de lo enamorados y de lo impactados que están con tenerte aquí con todo este tema de la ilustración. Y hay una niña que nos pregunta que cuál es ese libro que a ti te ha marcado más, o sea, cuál es el libro que más te ha enamorado. Nela nos pregunta, nos ha venido escribiendo y haciendo varios cuestionamientos, dice, Naela, ayuda. Maravilloso en estos libros surtidos de imagen que en su libertad tienen la gran potencia de decir mucho en una página, de entretenerte y sumergirte en varias historias. Y por otro lado, ella también nos pregunta, nos dice Nela, que cuál ha sido ese libro que más ha llamado su atención, o sea, cuál es ese libro que más te ha marcado en estos 34 años. ¿Qué es esa pregunta tan tenaz? Me encanta esa alegría que mantienes tan regia. Pero, a ver, Juan, si yo te hago esa pregunta, ¿tú qué dirías? A mí me parece que es una pregunta muy difícil. Porque es que todos los libros, es casi como, no sé, como, bueno, tal vez escoger a la persona favorita para ser más fácil, pero es como escoger un hijo, ¿sabes? Como, ¿cuál es tu hijo favorito? No, uno no le escoge un hijo favorito. Pero vamos a ver, mira. Lo digo de entrada, ¿sí? Un libro que me encanta y que mi sueño, Juan, mi sueño, sí es hacer algún estudio sobre literatura bíblica. Me parece fascinante ese libro. Y claramente también los autores que traje al principio, que les dije con quién me gustaría tomarme un café, pues ahí también están ellos. El nombre de la rosa, está Crimen y Castigo, me fascina. Ulises también me encanta. Los clásicos, bueno, hablando de eso, me parece que me gustan mucho los clásicos. Oye, Antonella, dime. Aquí preguntan que sería muy enriquecedor y divertido escuchar qué ven los niños en estos libros de imágenes. Una muy buena pregunta. Exactamente. Ahorita les voy a mostrar el caso. Y este es un caso que a mí me encanta, que se llama ¿Dónde viven los monstruos? ¿Y qué es lo que responde el autor cuando le hacen esa pregunta? Porque en un principio tuvo como un desencuentro con los padres de los niños lectores, porque decían, uy, ese libro me parece que es muy violento, me parece que no transmite valores, me parece que tal. Y resulta que él le da una nueva dimensión al libro infantil
y que me parece muy lindo. Eso lo vamos a hablar en un momento. Ok. Bueno, me encanta. Lástima que no me hayan escrito cuál, como su poética. Yo quería saber si se animaban, pero sé que eso es exponerse demasiado en un escenario así como tan abierto. Pero no, mira, mira, Diana Patricia Cosme de la Cruz dice, mi poética en los pensamientos de los animales, ¿qué sienten? ¿Qué quieren decirnos? Las mascotas hacen parte de nuestra vida, pero nosotros hacemos parte de la suya. Mira, ahí tienes una historia. Bueno. Ahí tienes una historia. Ese es un libro muy interesante para contar. Piensa, ahorita piensa, ¿cuál es tu animal favorito? Y desarróllalo. ¿Mm? Esa va a ser tu tarea. Porque a veces cuando con mi esposo, por ejemplo, nosotros, y yo digo, mis animales entienden todo. Yo tengo dos gatas y un perro. Y para mí, ellos me entienden todo, todo. Mi hermano alguna vez dijo, no, pues, decirles un poema y ya vos crees que te van a entender, ¿no? Y literalmente, yo con mi perro, pues, mejor dicho, tengo los diálogos más profundos y yo a veces juego a que ellos entienden todo lo que yo les digo y que yo los escucho también. Yo creo que a tu perro lo único que le falta es hablar. Ay, ¿cierto? Porque que sí, en las fotos que vi en Instagram, vi una que tiene hasta cachucha, lo llevan de paseo, es un animal que, mejor dicho, transmite un amor hacia ustedes dos enorme, y de verdad que es que los animales tienen una sensibilidad muy grande, son tan nobles que uno los está regañando y vienen a uno para que uno los contemple. O sea que, como dice mi mamá, uno realmente debería, en vez de enamorarse a veces tanto de los seres humanos, nos deberíamos enamorar más de los animales, porque los animales son tan generosos. Mira aquí, Eduardo Eugenio Hernández Vargas dice, mi poética es la sexualidad. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que en este tiempo contemporáneo, la sexualidad es una poética, creo que para casi todos. En torno a la sexualidad se están definiendo las identidades, los seres humanos nos estamos definiendo en torno a la sexualidad. Eso es una discusión filosófica muy interesante, así que adelante, adelante, explora ese tema. Bueno, entonces voy avanzando, vamos cerrando entonces, ya vamos. Nos estamos acercando a esta última parte. Vale, voy a empezar, Antonella, a avanzar más rápido. Creo que ya quedó claro cómo funciona el tema del diálogo entre la imagen y el texto. Entonces, esta parte es un poquito más técnica, vamos a ir un poco más acelerados. Entonces, el otro tipo de libros que nos encontramos es el libro álbum, y es donde definitivamente el texto necesita la imagen y la imagen necesita del texto. Este sí es un romance mucho más entrañable y apasionado. ¿Mm? ¿Te da miedo la oscuridad? De Plip y Charlie en... Por, bueno, Flip y Charlie N, Te da miedo la oscuridad, por Jonathan Farr. Perdón. Entonces sabemos que es de noche, ya las estrellas están en el firmamento. Nos acercamos a una casa y dice, llegó la hora de dormir, dijo Mónica. Son las 8:30. Hay un montón de libros en el piso. No apagues la luz, dijo Charlie. A Flip le da miedo. A mí no, a ti sí. ¿Les da miedo la oscuridad? Preguntó Mónica. Es que se oyen ruidos en la noche, respondieron Flip y Charlie. ¡Bú! ¡Suas, suas, suas! ¡Bú! Ay, a mí me encanta leer libros así porque me cago el ridículo. Bueno, y entonces se tapan los ojitos. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es lo que hay ahí? ¡Asómate! Susurró Charlie. ¡No, asómate tú! Susurró Flip. Así que contaron hasta las 5 y echaron un vistazo. Y todavía se ve, hay una tipografía que se integra con la ilustración porque todavía se siguen escuchando esos... ¿Qué es lo que hay ahí? Dijo el ogro tembloroso. ¿Oyen ese ruido? Presentan al primer personaje, que es un... ogro abrazando un osito de peluche rosado. Bueno, entonces fíjense,
El texto no nos está diciendo, y se encontraron un oso, ve un ogro muy tierno, tan tierno que abraza un peluche rosado. No, eso es algo que solo la imagen nos está ofreciendo. Y entonces ahí la imagen está empezando a nutrir en discurso, en narrativa, en contenido, el libro. ¡Asómate!, dijo el ogro. ¡No, asómate tú! ¡No, no, asómate tú! Así que contaron hasta las 4 y echaron un vistazo. Esto es repetición, por eso no vuelven a pasar por toda la discusión. Esto es repetición en la narrativa. ¡Suas, suas, suas, suas! ¡Shh!, dijo el vampiro, ¡shh!, dijo el vampiro tembleque. ¿Oyen eso? Y entonces aquí ya no lo vamos a leer todo, vamos a pasar por aquí más rápido. Viene de las escaleras, ve a ver, no, ve tú, no, ve tú. Así que contaron hasta las 3 y echaron un vistazo. ¡Qué rico queso!, dijo el ratón. Y están en el libro, se encuentran con un monstruo, con otro monstruo, con otro monstruo, y al final todos están ahí en la cocina encontrándose con otro temor, que es el ratón comiéndose el queso. Y juntos tuvieron un festín de medianoche. Ay, divino, a mí me encanta este cuento. Y llegó la hora de dormir y todos los monstruos se despiden. ¡Chao! ¡Chao, chao! Y miren esta imagen. El murciélago, el fantasma, ve, el vampiro, el fantasma, y el ogro con su mano sosteniendo el osito, su osito que se le estaba quedando en la habitación de los niños. Ese ogro, Antonella, me encantó. Porque increíble. Si algo me enamora a mí son los osos de peluche. Y qué rico un osito rosado de peluche. Y la historia está lindísima. Además, te cuento que si algo yo disfruto es de la oscuridad. En mi casa se quedan aterrados que yo soy, mejor dicho, hermético. Es el blackout, cortinas, a la puerta le pongo cojines para que no me entre, pero ni un rayo de luz. O sea que me encanta la oscuridad. Y qué rico esa experiencia tan linda de poder, de esa manera tan espontánea, como tú cuentas el cuento, como transmites esa autenticidad de logro. Divino, entonces, a mí eso me parece precioso. ¿Dónde tiene el osito rosado? ¿No lo tiene por allí? ¿Yo? Que no estás compartiendo la pantalla, Antonella. Vamos a ver. Ahí dice que sí la estoy compartiendo, pero entonces me voy a salir. Me voy a salir y lo vuelvo a hacer. Oigan, pero entonces se perdieron todo. Un segundo. ¿Se perdieron todo el cuento? No los veo. Oigan, se perdieron todo el cuento. No puede ser. O sea, yo estaba aquí haciendo caras y ya. Y ustedes entretenidos viéndome hacer caras leyendo un cuento. A ver, ¿ahí ya ven la pantalla? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, entonces, como no lo vieron, les voy a mostrar. Aquí está el ogro. Bueno, les voy a mostrar la página en la que se ve, pues, lo que les estaba contando de cómo el texto aporta narrativa y colabora con, ve, y colabora con la imagen, cómo la imagen aporta narrativa y colabora con el texto. Así que contaron hasta las 5 y echaron un vistazo. Y ahí está la tipografía. ¡Shh!, dijo el ogro tenebroso. ¿Oyen ese ruido? Y presentan a este ogro con todo su perfil, la construcción de su personaje. Es un oso tierno, es un ogro dulce. Una nota de ogro. Y fíjense que el texto no está diciendo, y el ogro es... esa tarea se la dejan a la imagen, a la ilustración. Bueno,
Espero que hayan disfrutado ese momento de verme leer unas caras, por Dios. ¡Qué ofa! Bueno. Ahí se despiden, nos vamos a dormir. Fin del libro. Y el ogro rescatando su osito que se le estaba quedando en la habitación de los niños. Como les decía, a los hombres les entra todo por los ojos y a las mujeres por el oído, dicho popular. Esa es la relación entonces que tienen la imagen, el texto. Los elementos esenciales del libro, esto hace parte de esa disección que tenemos que hacer, en esa autopsia para leer un libro. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales para leer un texto? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es su contexto? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Incluso, ¿quiénes eran sus papás? ¿Su biografía? ¿Qué hizo? No sé, ¿qué viajes hizo? ¿Con qué personas compartió? ¿Qué momentos lo convirtieron en la persona que es? ¿Su postura ideológica? ¿En qué piensa el autor cuando va a escribir? Por eso les pedí que hicieran el ejercicio de la poética. ¿Y por qué es importante en qué piensa el autor cuando va a escribir? Porque ese es el ejercicio que hace el autor cuando dice qué es lo que quiero comunicar a través de esta pieza, de esta obra. ¿Cuál es el fin de mi historia? Porque es que el texto al final lo que hace es beber de las experiencias personales, de las preguntas, respuestas, recuerdos e intereses que pueda tener un autor. Y todo eso se traduce, luego en el artificio del libro, se traduce en la psicología de los personajes, el personaje protagónico, el personaje antagónico, quién es el mentor en toda esta historia, cómo se relacionan los personajes. Entonces, fíjense que leer es casi que hacer un trabajo de como ponerse la lupa y jugar al investigador. Entonces, el personaje protagónico, el personaje antagónico, quién es el mentor, cómo se relacionan los personajes. Los elementos esenciales del libro es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, también hay un universo creado. ¿Cuáles son las reglas de ese universo que creado? De ese mundo que está creando el autor. Es decir, las personas pueden volar, hay sables de colores, es un mundo futurista, ¿cómo funciona este mundo? Todo esto es para identificar dónde está el artificio narrativo, porque al final el artificio narrativo es una excusa para contar un mensaje. Si es comedia, si es drama, si es suspenso, si es terror, si es ficción, tragedia, melodrama. También son decisiones conscientes que hace un autor. Son decisiones conscientes a la hora de pensar, bueno, ¿cuál es la mejor manera para comunicar la idea que quiero comunicar? La secuencia narrativa, si es una historia lineal o si es circular, si hay alteraciones en el tiempo o en el espacio. Todos los recursos narrativos. Entonces, vamos a ver este cuento, también lo vamos a leer rapidito. El trapito feliz de Toni Ross. Entonces, esta es una niña que le tiene miedo a todo y yo no sé si ustedes alguna vez han tenido el trapito. La verdad, yo no tuve trapito. Yo no sé, seguramente muchas personas han tenido ese trapito que, pues sí, que muerden, esos niños que muerden y muerden un trapito para calmarse, para estar más tranquilo. Trapito feliz de Toni Ross. A Lucy le daba miedo casi todo. Las arañas en la bañera, las sombras oscuras y las cosas que tenía que ver en la televisión. Pero un día Lucy encontró un trapito feliz y entonces se sintió segura. Su trapito feliz la cuidaba todo el tiempo, incluso cuando dormía. Una vez su papá le quitó su trapito y lo arrojó en el bote de la basura, pero Lucy lo recuperó. Es el gran oso gruñón que me cuida. Entonces ahí le da unos rasgos, ¿no? Le atribuye unos rasgos a su trapito. Ahorita no es solo un trapito, es el oso gruñón que me cuida.
Otra vez su mamá trató de quitarle el trapito. Necesita una lavada, le dijo. No, replicó Lucy. Es el gran oso gruñón que me cuida. Así que Lucy llevó a su gran oso gruñón al parque donde nadie lo metería a la lavadora. De pronto, al llegar a la esquina, escuchó un ruido espantoso. ¡Irr! Se oía. ¡Ay! Gritó Lucy. Debe ser algo horrible, dijo Lucy. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Grr, grr! Gruñó su gran oso. El oso ahuyentó a un mago en una maravillosa alfombra voladora. Y fíjense acá, en la parte inferior, pareciera como si... ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cierto? Oh, por Dios. Aquí esta es una invitación que hace el autor a través de este libro del artificio, del libro, a decir, intuitivamente uno se va, coge la, como está este libro y uno se va al otro lado, ¿no? Para leer el resto de la historia. Entonces se llama, y entonces al otro lado uno se encuentra el trapito feliz, pero narrado desde con otro personaje. Y este es Pablo. Pablo tenía un trapito que lo hacía sentir feliz, lo llamaba su trapito feliz. Aunque Pablo no le temía a la oscuridad, le temía todavía menos cuando tenía su trapito feliz. No deberías salir con ese trapo viejo y roñoso, hace que te veas como un tonto, dice la horrible tía Carola. No es un trapo roñoso, respondió Pablo, es una nave espacial. Y salió zumbando a jugar entre las estrellas. No deberías llevarte esa cosa sucia a la boca. Te hará daño y se te puede caer la nariz, dijo el abuelo. No es una cosa sucia, respondió Pablo, es un barco pirata. Y navegó hacia el sur, hacia el mar Caribe. ¿No crees que ya estás grande para esa vieja frazada pegajosa? Solo los bebés las usan, dijo el tío Sir. No es una vieja frazada pegajosa, es una armadura, respondió Pablo desafiando al dragón. Cuando derrotó al dragón, Pablo se fue a dar un paseo al parque. De pronto, al llegar a la esquina, escuchó un ruido espantoso. ¡Ay! Se oía. ¡Yirr! Gimió Pablo. Debe ser algo terrible, gritó Pablo. ¡Yirr! ¡Auxilio! Más vale que desaparezca en mi alfombra mágica. Más vale que desaparezca en mi alfombra mágica. Y miren, este es el punto en el que ambas historias se encuentran, en el centro, justo en el centro del libro. Y la alfombra mágica dice, lo salvó de las garras de un gran oso. Aquí es el artificio operando en función, pues a favor del texto, ¿no? La ilustración, el libro como unidad operando a favor de la historia. De ahí lo soy. Aquí una pequeña mención sobre el libro que escribí. En este libro, básicamente, como dijo Juan Carlos, es una metáfora. Es un cuento infantil con una estructura lineal. Es una gran metáfora sobre lo que considero que es la vida, la existencia, el amor, lo importante, el propósito de la vida. Ese es un tema que a mí, mi poética, yo diría eso, el propósito de la vida. Y está plasmado justamente en este libro. ¿Cuáles son los elementos esenciales para un libro ilustrado, libro álbum o un álbum de imágenes? Aquí vamos a ese que te conté, ese libro divino de Donde viven los monstruos, donde la técnica entonces también opera en función de la historia. Es esa dimensión plástica, genera atmósferas a través de las texturas, la iluminación, el color. Es funcional, la tarea que va a cumplir la imagen dentro del texto, describir la imagen, los escenarios, mostrar intertextos. Este ya es casi que el resumen ejecutivo para que no se olviden de qué hablamos durante estas dos horas. ¿Dónde viven los monstruos? Miren, la noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra. Fíjense cómo está dispuesta la imagen en el montaje.
cuál es el montaje de la imagen con relación al texto y a la unidad, ¿no? A todo el libro, a la doble página. Su madre lo llamó monstruo y Max le contestó, te voy a comer. Y lo mandaron a la cama sin cenar. Aquí la imagen empieza a crecer. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Y creció, la imagen sigue ocupando más espacio en la página, si se dan cuenta. Y creció hasta que había líneas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular para él y Max se fue navegando a través del día y de la noche. Aquí la ilustración empieza, antes era solamente un cuadro pequeño, limitado, un espacio específico dentro de la página, y luego empieza la imagen a devorarse el resto de la página izquierda, ¿no? Es como si estuviera entrando, entonces ahí la imagen está diciendo, estoy entrando a un nuevo mundo. Ojo, estamos entrando a una nueva dimensión, la dimensión de lo fantástico. Entrando y saliendo por la semana, saliéndose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. ¡Guay! Se encuentra con el primer monstruo. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles. Y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Ahí ya estamos en doble página, la ilustración. Hasta que Max dijo, ¡quietos! Y los amansó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos sin parpadear una sola vez. Y se asustaron y dijeron que era el más monstruo de todos. Eres el más monstruo de todos. Y lo hicieron rey de todos los monstruos. Y ahora Max, que empiece la fiesta monstruo, dijo Max. Hicieron una fiesta, se colgaron en los árboles. Miren, ese es el momento como de éxtasis, el momento cúspide, el clímax de la historia y es ya una doble página y no hay texto. Uno incluso puede escuchar la música, tal vez que están bailando los monstruos. Pero entonces él dice, ay, tengo, aquí yo les resumo, ay, tengo hambre. Me está oliendo como comida rica. Y entonces decide irse. Ellos intentan detenerlo. Dice, si te vas, te comemos, es que te amamos demasiado. Y él dice, no. Y chao, y se despide. Y miren lo que empieza a suceder otra vez con la imagen. Y navegó de vuelta saltándose un año entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día. Y la imagen empieza a volver a su lugar. Hasta llegar a la noche misma de su propia habitación donde su cena lo estaba esperando. Y todavía estaba caliente su cena. Y página en blanco. Hola, Antonella. Hola. Te cuento que la gente está enamorada, pero están enamorados, como te lo dije desde el comienzo. Tienes una sonrisa que contagia. La gente está diciendo que con razón te quieres tomar un café. Dice, me gusta ese libro, fue bonito escuchar a los niños opinar sobre el libro, qué buena explicación, es el álbum más leído, excelente este taller, ha sido posible conectarse. Que tienes una manera de contagiar con tu energía a la gente increíble. Por acá nos están escribiendo de la Umata, de Ulloa, dice, Antonella, gracias por su excelente presentación y compartir su sonrisa a cada momento, haciendo más entretenido el taller. Carlos Ernesto Arana nos dice, es licenciado de Mercedes Plaza, calle Rectora, institución educativa técnica, dice que le encantaría tomarse un café, un té, un jugo o comerse un chontaduro delicioso en una de esas plazas divinas de nuestro Valle del Cauca contigo, porque realmente eres una mujer encantadora, tienes una vibra y una energía y un carisma, mejor dicho, usted se va a comer el mundo literalmente. Ay, pues qué chévere, porque tengo hambre. Entonces, de verdad que ha sido muy, muy importante este momento tan lindo, esta charla tan entretenida. Y de verdad que yo creo que todos los bibliotecarios del Valle del Cauca, pues quedan en el imaginario con un personaje fabuloso,
con una mujer encantadora, con una mujer joven que a través de su experiencia y de sus aprendizajes tiene mucho por compartir. De hecho, a través de los cómics, de lo que haces con Franca, deberías contar un tricito antes de irnos, algo de Franca. Bueno, aquí. Ahí está Franca. Sí, pero de todas maneras, Antonella, queremos darte los agradecimientos por este momento tan lindo. Esperamos que tengamos la oportunidad, cuando pase esta pandemia, de tenerte aquí en nuestra Biblioteca Departamental del Valle del Cauca y poder tomarnos ese tinto, comernos un salpicón delicioso, y que sepas que aquí en la Biblioteca del Valle eres bienvenida siempre. Mil y mil gracias por compartir tantos aprendizajes con todas estas personas que están conectadas a través de las distintas plataformas digitales y que podemos llegar a través de nuestro canal regional Telepacífico. Yo te mando millones de besos y te agradezco muchísimo tu generosidad. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Espero que hayan de repente despertado ese interés especial por hacer una lectura diferente de la imagen. Ahí les di varias herramientas, no solo de la imagen, sino de los libros ilustrados. Esto es un universo maravilloso, esa es mi fascinación. Franca Pizarra también es eso, es la articulación de ambos lenguajes y autobiográfico. Entonces, bueno, ahí los que quieran echarle uno. Y bueno, de verdad que esto es una construcción de sociedad, construcción de individuos, y los libros cumplen un rol fundamental en esto. Ok, Antonella, a nombre de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, de nuestra directora, de la División Técnica, mil gracias por haber aceptado esta invitación y habernos acompañado en nuestro último día de este Encuentro Regional de Bibliotecarios. Dios te bendiga, te siga bendiciendo, y ha sido un placer enorme tener la oportunidad de conocerte. Te envío un abrazo, mira, así, así, apapuchado. Así. Qué dicha conocerte. Nos vemos en Cali pronto. Claro que sí. Feliz día, Antonella, y gracias. 19º Encuentro de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, 21 a 23 de octubre. Contenidos digitales, retos a superar. Un evento de la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca, Jorge Garcés Borrero, y la Gobernación del Valle del Cauca, un valle invencible.